Y el tema esta mañana es volviendo en sí. Ay, pastor, volviendo en sí. Pastor, pues yo ya volví en sí. Bueno, ¿eso se lo cree usted que volvió en sí? Hay gente que, no, que nunca vuelve en sí. Escúcheme, déjeme decirle algo antes de empezar. Cuando yo acepté al Señor, yo volví en sí y dejé una vida de pecado para cogerme una vida de victoria. La sangre me lavó. Y esta sangre me dio una identidad nueva y me dio una forma de ver las cosas. Volví en sí. Volvemos en sí. Ahora Jesús es mi Señor. Se me revela la verdad, la vida. Jesús es mi Señor. Pero sigue esclavo por años. Hay gente que volvió en sí, pero sigue esclavo. Sigue con la enfermedad. Sigue con el carácter viejo. Sigue como Lázaro salió de la tumba. Lázaro estaba muerto. Lázaro, sal fuera. Volvió en sí, vivió. Pero, ¿cómo estaba? Atado. Hay gente que está en la iglesia, pero sigue atada. En su carácter, en su economía. Atado en su forma de hacer las cosas. Y esto, si usted no vuelve en sí por segunda vez, si usted no ve que usted es merecedor de todas sus bendiciones, que Dios lo ha hecho libre para vivir una vida de victoria, usted todavía será una persona salva, pero maldecida. Y Dios quiere que seamos salvos y bendecidos. No salvos y maldecidos. Ahora, ¿quién desató a Lázaro? No fue Jesús, fue los discípulos. Usted aquí recibe la salvación. Ahora, lo que usted lo desata es la enseñanza de la palabra de Dios. Es el poder de la fe. Es usted venir a la iglesia y voy a escuchar la palabra de Dios. Cuando usted viene a la iglesia y escucha la palabra de Dios, fe, di conmigo, fe, entra en un corazón. Ahora, cuando la fe entra en un corazón, todo cambia. Todo cambia. Uno se da cuenta que la vida no es aquello que me ocurre, sino aquello que quiero que me ocurra, en medio de lo que me ocurre. Cuando la fe entra en un corazón, vengo a la iglesia, cuando la fe, mientras tanto, si no se me revela esta verdad, sigo esclavo. Soy salvo, sí, pero esclavo. Cuando la fe entra en mi corazón, a mí se me revela, por años era salvo, pero nunca se me reveló porque nunca estuve en el lugar correcto. Cuando se me reveló la fe, yo me di cuenta que no importa lo que me ocurra en esta vida, yo puedo cambiar lo que me ocurre por lo que quiero que me ocurra. Diga conmigo, cuando la fe entra, a mí se me revela que no importa lo que me ocurre, yo tengo el poder para cambiar lo que me ocurre por lo que yo quiero que me ocurra. Mientras a usted no se le revele esto, usted es como Lázaro, salió fuera, pero esclavo. Estoy en la iglesia, amo a Dios, pero sigue la economía, sigue el carácter, sigue esta droga, sigue estos porros, sigue esta forma de ser, sigue nuestros enfados. ¿Yo amo a Dios? Sí, pero usted tiene que experimentar a Dios. Experimentar que Dios es un Dios bueno. Pues debo volver en sí, no solamente que soy salvo, volver en sí que ahora todo lo suyo es mío. Escúchame, anote, la gente de fe jamás se queda en el pasado. La gente de fe siempre avanza hacia el futuro. Aleluya. Digo conmigo, la gente de fe nunca se queda en el ayer. La gente de fe siempre avanza hacia un futuro mejor. La gente de fe sabe una cosa. Sabe que su milagro está. Uy, uy, ¿cuántos tienen que volver en sí esta mañana? Digo, mi milagro está en mi boca. Mi milagro está en mi boca. Ahora, ¿qué milagro? ¿El del diablo o el de Dios?
Porque depende de lo que habla, está el milagro del diablo. Y depende de lo que habla, está el milagro de Dios. Usted decide. Escúcheme. La fe siempre tiene una voz. Dígame, la fe. Siempre tiene una voz. Ahora, ¿cuál es la voz? La voz es mi voz. Digo conmigo, mi voz, que alineada a la voz de Dios, hace siempre posible lo imposible. Otra vez, la fe tiene una voz. Es mi voz el lunes, el martes, ante las circunstancias, ante la enfermedad, ante el problema. Mi voz es la voz de Dios. Mi voz la alineo a la palabra. Y esta voz, alineada a la palabra, hace posible lo imposible. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Escúcheme, anote, con mi boca construyo futuro, con mi boca destruyo futuro. Con nuestra boca construimos futuro. No, pero es que Dios, no. Pero Dios nos da diseños. Escúcheme, yo he visto gente, pastores ayunando 40 días siendo unos fracasados. He visto pastores orando 12 horas al día siendo fracasados. Porque Dios no edifica por tu trabajo. Dios edifica por su diseño. ¿De qué vale que ores todo el día si después tu boca no es la voz de Dios? Si hablas de acuerdo a lo que ves. Si hablas de acuerdo a lo que sientes, no funciona. Dios edifica su casa, sus vidas, iglesias, a través de un diseño de fe. Con nuestra boca construimos futuro, con nuestra boca destruimos futuro. Nuestras palabras son el puente para mi mañana de victoria o mi mañana de fracaso. Digo, amigo, mis palabras son el puente para mi mañana de victoria o de fracaso. Pastor, dame Biblia, le daría Biblia toda la mañana. Todas las promesas de Dios son en el sí y el amén por medio de nuestra fe. Digo mío, todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nuestra fe. Aleluya. Así tiene, usted tiene, digo, dile, ¿tienes esperanza para salir de esta situación? Para salir del cáncer, salir de la dificultad. Si puedes creer, para que cree todo es posible. Aleluya. Señor, sáname. No. Señor, ya le sanó hace 2000 años. Pero pastor, no lo veo. Desarrolla la fe. Venga a la iglesia, escuche la palabra. Cuando escucha la palabra, fe entra. Y cuando la fe entra, es el poder que cambia las cosas. Aleluya, di conmigo, Dios no me puede entregar al fracaso. Dios, digo usted, Dios jamás, nunca jamás puede entregar al fracaso a una persona. Jamás. Es que Dios jamás puede entregar al fracaso a una persona. Porque Jesucristo llevó nuestros fracasos. Jesucristo llevó mis fracasos. Jesús llevó mis enfermedades. Jesucristo llevó mi carácter. Jesús llevó todo lo equivocado y lo clavó en la cruz. Lo llevó Él. Él no puede llevar al fracaso a una iglesia, a un matrimonio. La gente fracasa porque quiere fracasar. Porque andan deseos equivocados. Pero cuando ando encima de la fe, no puedo fracasar. Yo vuelvo en sí. ¿Qué es bueno decir? Ahora soy salvo. Y como salvo, tengo un padre. Y mi padre no es un mal padre, es un buen padre, que todo lo suyo es mío. En este segundo despertar, volver en sí, todo es mío. No puede hacerme fracasar, Dios. ¿Por qué? Porque Jesús llevó mis fracasos en la cruz. Los clavó en la cruz. Aleluya. Entonces, ¿y qué me dio? Vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Escúchame. La fe siempre hace que las cosas ocurran. No, cuando Dios quiera. No. Esto no es fe. Esto es religión evangélica o católica, da igual. La fe siempre hace que las cosas ocurran. La religión siempre espera que las cosas ocurran.
La fe siempre hace que ocurra el milagro. Ahora, hay una acción, hay una pasión, hay una violencia, hay un abrir, hay un golpear. Aleluya. Si ustedes le dijeran, tengo cáncer, váyase a Madrid a la calle Ballestas, número 24, cuarto primera, y le darán la solución, usted iría a pie. Ahora le digo, ven a la iglesia, y dice, si Dios quiere. Yo ya creo en Dios, más que tú, pero si Dios quiere. No, si Dios quiere, Dios quiere. Pues Dios busca gente con pasión, gente con fe, gente violenta espiritual, gente que diga, este es mi día, esta es la hora de mi milagro, y lo voy a tener, voy a tener una mejor familia, un mejor trabajo, yo voy a ser mejor, yo lo voy a hacer. Aleluya. Escúcheme. Ay, Señor. No espere que las cosas ocurran, haga que ocurran. No espere que ocurra su milagro, haga que ocurra el milagro. Aleluya. Bueno, y con esto empezamos. ¿Están preparados? Moviendo en sí. En general, todos nosotros somos el fruto de la educación de nuestros padres. Todos. ¿Hacia dónde apunte el arco? Es hambre de Dios. Venga, va. Igual es una urgencia. Pastor, tranquilo. ¿Hacia dónde apunta el arco, por favor? Apunta el arco de nuestro matrimonio. Hacia allí irán dirigidas las vidas de nuestros hijos. Si el arco de nuestra familia apunta hacia el desorden, hacia el temor, hacia la inseguridad, hacia los abusos, hacia las peleas, tenga por seguro que esta mentalidad se arraigará en la vida de nuestros hijos y cuando vengan al Señor será muy difícil ver a Dios como un padre, y un padre bueno. Muy difícil. Por ejemplo, a mi esposa le fue muy fácil ser discipulada. Muy fácil. Cuando entró el Señor le fue muy fácil obedecer a Dios, ser discipulada. ¿Por qué? Porque él subió en la familia de una educación correcta, un padre correcto, una madre correcta. Todos son padres buenos, pero a veces, en cambio, yo subí en una familia, una madre buenísima, un padre buenísimo, pero tuve unos tratos equivocados. Vi gritos, muchos gritos, blasfemias, y esto creó en mí, cara a mi padre, creó en mí un modelo de padre equivocado que me causó unos complejos de inferioridad. Que cuando yo vine a la iglesia y vi la figura de un padre pastor, me costó aceptarlo. ¿Por qué? Porque yo venía de un padre que me trató de forma equivocada, con gritos, y esto me creó un arraigo en mi corazón. Y cuando entré a la iglesia y vi que el pastor era como un padre, yo me mantuve a distancia por la figura de mi padre. Por ejemplo, hay gente que fue abusada por sus padres. Y cuando entran a la iglesia es muy difícil aceptar a su pastor como un padre. Porque si mi padre me abusó, veo al pastor como un abusador. Porque se me arraigó una mentalidad. Se me arraigó. Porque las flechas que dirigieron mi familia fueron hacia un lugar equivocado y ahora mi educación fue equivocada. Y cuando vengo equivocada, cuando veo un pastor como un padre, lo veo algo lejos y algo distante y algo que me dañó, me hirió, no quiero que me hieran. Y cuando hablas de un Dios bueno, dicen, no, Dios no es bueno. Dios no es un padre bueno, porque mi padre era malo, el pastor es malo, Dios es malo. ¿Por qué? Porque recibimos una educación equivocada. Mi esposa recibió de una madre correcta, un padre correcto, y le fue fácil. Una mujer alegre, siempre. Yo vine marcado. Cuando vienes marcado, cuesta mucho más doblar ante el Señor. Y yo veo un padre, vi un padre, Dios, que no podía darme nada. Un padre lejano. Porque si mi padre, yo por ejemplo, yo jugaba al fútbol, empecé a los 12 años a jugar al fútbol.
Y, por ejemplo, jugaba con los infantiles y jugábamos a las 12 de la mañana. Los 11 tenía que ser en el campo. Mi madre tenía que venir al domingo por la mañana, donde trabajábamos con mi padre, y decirle, Sisko, el niño tiene que irse a jugar. Yo no tenía valor decir mi padre, papá, me tengo que ir, es la hora de jugar, me tengo que ir a jugar a las 12 de la mañana, a las 11 de la mañana. No tenía valor, porque yo sé cuál es la respuesta. Blasfemias, gritos y cosas raras. Esto me creó un complejo tremendo. Y más tenía que bajar. A los 15 igual. Hasta los 18. Yo tenía tremendos complejos con mi padre. Porque todo era, no vales, no sirves, no puedes, nunca harás nada. Ves, tu hermano es ingeniero, pero tú en el fútbol nunca harás nada. Y cuando tuve la ocasión con el Barcelona, de juveniles, él nunca movió un dedo y esto me creó una imagen de mi padre muy dañina para mí. Entonces, cuando yo entro en la iglesia, me hablan de un pastor como padre. Yo lo miro de lejos, lo miraba de lejos. Cuando me hablaban de Dios, yo sabía, amaba a Dios, pero vi a Dios que no podía darme nada. Entonces tuve que volver en sí por segunda vez. Volví en sí cuando fui salvo, pero seguía esclavo, porque yo no era merecedor de nada. Porque yo vi a un Dios lejano. Entonces, todos venimos de una educación de nuestros padres. Esta educación nos marca en la iglesia. Y a menos que volvemos en sí por segunda vez, siempre somos salvos pero esclavos. Porque vemos la imagen de un Dios malo que mata a los niños, que hace las guerras y que no es merecedor de nada. O volvemos en sí, o siempre somos unos esclavos. Yo volví en sí y dije, Señor, perdóname, Señor. Él rompió mis cadenas, pero lo pasé mal. Pero busqué, y el que busca, el que pide, y el que llama se le abre. Yo no podía concebir que el Evangelio solamente era salvación, pero seguía maldito. Salvación, pero seguía esclavo. Hasta que busqué, indagué y reventé, morí a mí yo, hasta que algo ocurrió. Y ahora entiendo que Dios es bueno, y bueno en gran manera. ¿Por qué? Tuve que volver en sí, salí de la tumba, pero salí esclavo. ¿Qué es lo que me liberó? La iglesia, palabra de fe. La palabra de fe que encontré en el seminario me rompió mis cadenas, rompió mis ligaduras, porque si yo estaba en la iglesia, proseguía esclavo. Si Dios quiere, si Dios no puede, si esto, si igual no lo merezco, o igual pequé, y como pequé no merezco esto. Esclavitud. Hay que volver en sí. Hay que volver en sí. Aleluya. Aleluya. Dios es Padre. Y un buen padre, escúchame, ahora un buen padre siempre nos da sentido de pertenencia. Dios es padre, ahora un buen padre. Ahora, cuando yo tengo un buen padre siempre me da sentido de pertenencia. Siempre. Cuando hay un buen padre, uno se siente con sentido de pertenencia. Yo le pertenezco a una familia y hay esta confianza. Usted sube sano en la vida. Porque pertenezco, tengo una cobertura de una familia correcta. Ahora, cuando yo tengo la revelación que Dios es un buen padre, esto me da pertenencia. Ahora, por causa de esta pertenencia, no hay lugar ya para el temor. ¿Por qué la gente tiene temor? Porque no tiene sentido de pertenencia. ¿Por qué hay cristianos que tienen temor? Ay, mañana, ¿qué pasará? ¿Qué ocurrirá? Y esto, y el banco, y me despiden. ¿Sabes por qué hay ese temor? Por el sentido de pertenencia, que tu padre es un buen padre. Sabes que Dios es salva, pero es un Dios lejano, pero no hay sentido de pertenencia. ¿Por qué? Porque tienes un problema en tu vida, no has vuelto en sí. Cuando sé que Dios es un buen padre, me da sentido de pertenencia. Cuando hay sentido de pertenencia, no hay lugar para el temor. Hay lugar para la victoria. Aleluya. Cuando entiendo que Dios es un buen padre, yo digo esto, el amor de Dios es el gran faro en alta mar de este mundo. El amor de Dios es el gran faro de alta mar. Y yo soy, mi fe es la barca. Es la barca que viaja por el mar de este mundo. Donde ninguna tormenta de esta vida puede hacerme naufragar. Cuando yo entiendo que Dios es un buen padre, lo comparo con este faro de alta mar. Y mi vida es la barca. Es la fe, es la barca de mi, la fe es la barca de mi vida, donde yo puedo viajar por todos los lugares y no importa lo que venga, todo lo que venga sucumbirá ante mi fe. ¿Por qué? Porque hay el faro
que me dirige. Hay el faro del amor, el que ante cualquier situación, cualquier dificultad, no importa la leucemia, no importa lo que venga, cualquier situación, el faro está allí. El faro me dirige, el faro me da dirección, el faro me da identidad. El amor de Dios es el amor de Dios, es un buen padre. Yo erré, pero es un buen padre. Y este buen padre me dirige al lugar, al puerto de todas las bendiciones que tiene para mí. Pues si no tengo una referencia correcta, no tengo una referencia correcta, si no entiendo una referencia que Dios es un buen padre, entonces por mucho que tenga fe, cuando venga la situación dudaré. Pero cuando venga la situación, si yo sé, puedo levantar la cabeza, Señor, mira la tormenta, mira el problema, pero levanto la cabeza y veo el faro del amor, que me dice, yo te amo, morí por ti. Yo no soy un padre terrenal, yo no soy como tu padre, yo soy el padre bueno, que te amo, no importa lo que hiciste, yo te amo, te quiero, morí por ti. Empiezo a caminar por este faro, se me lleva a la victoria. Nunca jamás fracasaré, porque siempre cuando levanto la cabeza veo el amor de Dios que me dirige hacia la victoria. Si usted no ve a Dios como un Dios de amor, siempre usted estará en la iglesia, pues siempre usted estará maldecido. Porque es la fe obra por el amor. Y puedo levantar la cabeza en medio de la dificultad, en medio de los errores, levanto la cabeza y digo, Dios me sigue amando. Aleluya, aleluya. Vamos a ver un ejemplo de este padre y un buen padre. Lucas capítulo 15, versículo 11 y 12. Esto se pone caliente, va. Lucas 15, verso 11 y 12. Mire, para que usted vea aquí el ejemplo de quién es Dios. Por favor, que se le revele este volviendo en sí por segunda vez. Usted no nació para fracasar en la vida. Usted no nació para si hay un error, para condenar. Todos tenemos errores. Pero cuando hay el amor de Dios, hay perdón. Yo puedo tener un error, pero cuando hay el amor de Dios, me sueltas el perdón. Y viceversa. Ah, mira, el pastor cometió un error. No, esto es muy feo. Escúchenme. Vamos. ¿Dónde está? Ah, bueno. También dijo, un hombre tenía dos hijos, 11, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Pregunto, ¿cuántos pidieron los bienes? ¿A cuántos se los dio? Escúcheme, los pidió uno, se los dio a los dos. Significa, te doy el inventario, te doy la parte que te toca. A ti te quedas, pero todo lo mío es tuyo. O sea, se lo dio a los dos. Uno lo pide, pero se lo repartió a los dos. Bienes. Escúchenme, Dios ya te dio todo. Digo, amigo, Dios ya me dio todo. Deja de pedir, jolines, deja de pedir. Dios ya me dio todo. Escúchame, vamos a seguir. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahora, la palabra menor tiene que ver con la inmadurez. Ahora, ¿qué es madurez? Siempre la inmadurez desperdicia. Ahora, lo primero que desperdicia la inmadurez es su propia vida. Lo primero que desperdicia la inmadurez siempre desperdicia. Lo primero que desperdicia la madurez es su propia vida. Porque tus bienes los ganas con tu vida. Y cuando tú desprecias tus bienes, desprecias tu vida con que ganaste tus bienes. Enseñanza, el que no sabe guardar los días buenos para los días malos es un necio, es un tonto. El que no sabe administrar su vida, el que no sabe guardar en los días buenos para los días malos, dice alguien, es un necio, un
insensato, igual, aún sin sesos. Porque desperdiciar tiene que ver con desprecio tu vida, mi vida, porque gané mis bienes con mi vida. Y cuando malgasto mis bienes, me autoflagelo, me autolesiono, desprecio mi vida porque lo gané con mi vida, con mi trabajo. Entonces, enseñanza. En la vida siempre, la crisis es circular. Viene años de bendición y años de crisis. Si usted en los tiempos buenos no sabe guardar para los días malos, usted es un necio. Biblia, José, en los días buenos dijo, guarden para cuando lleguen los días malos, Egipto sea el proveedor de todo el mundo. Escuche, si usted hoy está ganando dinero, muy bien, dé a Dios la ofrenda, el diezmo, esto es innegociable, pero guarde una parte para cuando vengan los días malos, porque la gente que vuelve en sí es gente administradora, que entiende los tiempos, que entiende que los tiempos de Dios, y siempre hay tiempos difíciles, y cuando viene el tiempo bueno, guarde para el día malo. Si gasta cinco, si gana cinco, guárdese dos, o guárdese uno, pero guárdese algo. No, Dios hará, no, Dios, la fe es preventiva. Digo, la fe es preventiva. La fe tiene prevención para el día de mañana. Aleluya. Cuando hubo una crisis tremenda en España, en el año 2008, no sé cuánto fue. Bueno, iglesias tuvieron que cerrar las puertas. Esta no, porque aquí tengo un coco y en los tiempos buenos guardé para los tiempos malos. No, pastor, Dios proveerá. No, 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 no. Si usted no puede comprar, no lo compre. Siéntese. Esto es fe. Sí, esto es fe. La fe tiene una administración, un orden. Vamos, seguimos, que el tema tampoco es este. Pero esto viene gratis. Viene gratis. Hay gente que no, que yo. No, y después. No funciona así. Verso 14 al 17, por favor. Mire, y cuando todo lo hubo malgastado, ¿con qué lo malgastó? ¿Con qué lo malgastó? ¿Con? A ver, ¿con qué lo malgastó? Mentira. Esto lo dijo el hijo mayor, pero no lo dice la Biblia, que lo malgastó con rameras. No lo dice la Biblia. Se puede gastar con lotería, en el bingo, con el tabaco, con la droga, con la bebida. El hijo mayor, el sinvergüenza del mayor que estaba en la casa, ese sí que era un sinvergüenza, lo acusó con rameras. Pero aquí no dice que era con rameras, aquí dice que lo malgastó. Era peor el de dentro que el de fuera. Hay gente a veces peores dentro que fuera. Eish, ay, no se me vaya. Algunos me miran mal así. Lo malgastó. No dice que lo gastó con rameras. Después veremos qué dice el hijo mayor. Podía gastarse en muchas cosas, no sé, en coches, en tirar más la manga que el brazo, no sé. Hay formas de malgastar las cosas, ¿no? Muchas. Pues no dice que eran rameras. El hijo mayor que estaba en casa, el hombre del amor, en rameras, acusador. Nunca acuse a nadie, porque esto rompe un diseño y jamás volverá en sí. Siempre andará durmiendo el sueño de la indiferencia. Hey, bueno, seguimos. Vamos. Bueno, comenzó a faltarle, vamos a seguir. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Los cerdos era la cosa más baja. Apacentar cerdos era lo peor de lo peor de lo peor. Un judío apacentar cerdos ya era lo peor de lo peor de lo peor. Lo peor. Y es. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Verso 17. Y volviendo en sí,
Volvió en sí. Volviendo en sí. Dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Dónde están? ¿Ah? Hambre. Dice: iré a mi casa. ¿Ve dónde me lo pone? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, yo he pecado contra ti. Señor, hazme como uno de tus jornaleros. No volvió en sí nunca. No volvió en sí. Volvió en sí por el pecado, pero no volvió en sí por lo que era suyo. Seguía con la mentalidad de jornalero. Era hijo. ¿Qué se merecía? ¿El pan o el becerro? El becerro. Pero él fue con la mentalidad de he fallado, he pecado, no soy digno. Señor, hazme como uno de tus jornaleros. Estaba diciendo: no lo merezco. La gente dice: no, yo no merezco ser sano. Él era hijo, pero cuando llegó dijo: no lo merezco. Hazme como uno de tus jornaleros. Soy un desastre. Volvió en sí, salió del mundo, regresó a la iglesia, pero siguió con sus ataduras, mentalidad de pobre. Aleluya. Aleluya. Verso 18-19, no soy digno de ser llamado. Te lo digo así: yo era tu hijo, me dice todo, pero ahora no soy merecedor de nada. Hazme como uno de tus jornaleros. Estaba diciendo esto: yo era tu hijo, papá. Me diste todo, pero ahora no soy merecedor de nada. Hazme, por favor, como un jornalero tuyo. Anote, si este es mi concepto que tengo de Dios, tengo que volver en sí. Si este es mi concepto que yo tengo de Dios en esta mañana, tengo que volver en sí. No me se duerma, por favor. Nunca volverás en sí, si te duermes. Te amo, pero... Ay, pastor, escuche, el viernes prediqué. El amor de Dios siempre entrega algo. ¿Qué entregamos a un trabajador de una empresa? No llegues tarde, porque si llegas tarde, te van a despedir. Lo amas y proclamas y dices: no llegues tarde, pues llegas tarde, te van a despedir. ¿Qué le entregas a tus hijos? Una educación, para que no sean ignorantes, porque la ignorancia mata. En cambio, los educas y te dices: yo te educo, te entrego una educación para que salgas de la ignorancia. El amor siempre da. ¿Por qué digo no te duermas? Porque si te duermes, te amo. ¿Y por qué te amo? Digo, no te duermes. Porque si te duermes, vas a salir igual que antes. El pastor está, el pastor, ¿viste cómo estaba? Oigo, el pastor, no, el pastor, míralo así. El pastor me entrega, me ama. ¿Y porque me ama? A mí haz lo que tú quieras. Como si quieres ponerte a dormir todo roncando, me da igual. Tal vez ven aquí. Pero el pastor me entrega principios porque me ama. ¿Para qué? Para que salgas de donde estás, para que vivas una vida de victoria. No te corrijo porque quiero corregir, porque soy raro, porque no. Digo, no, ánimos, porque en la iglesia estamos para llevar la vida de victoria. Aleluya. Aleluya. Escúcheme, si tengo este concepto de mí mismo, tengo que volver en sí. Porque, escúcheme, ahora no se pare conmigo, Porque una vez Dios me da la paternidad, jamás me la va a quitar. Porque una vez Dios me da la paternidad, jamás me la quitará. Te lo repito, esto para la religión revientan. Pero si pecó, pues Dios sigue siendo mi padre. Usted puede irse al infierno si quiere, pero Dios sigue siendo su padre. Si el hijo no vuelve, se va al infierno, sí, feo, muy feo, pecó, feo, muy feo, pero Dios sigue siendo su padre. Y le estaba esperando. Una vez Dios me da su paternidad, jamás me la va a quitar. Digo conmigo, una vez Dios me da su paternidad, nunca jamás me la quitará. Esto revienta con la religión, pero es la verdad. No soy merecedor de nada,
pero el Padre lo estaba esperando. Y ahora aguanta esta. Verso 20 al 24. Y levantándose vino a su padre. Y cuando estaba lejos lo vio, vio a su padre y fue movido a misericordia. ¿Fue movido a qué? ¿A usted qué lo mueve cuando alguien tiene un error? ¿A qué lo mueve? A decirle, maldito. En el banco de los disciplinados. ¿Qué lo mueve? ¿El amor? ¿La misericordia? ¿O lo mueve el señalar a la gente? Una iglesia que se levanta jamás señala. Una iglesia que levanta ama. Queremos construir un terreno nuevo. Empecemos a amar y nunca a señalar. Porque cuando tú señalas a alguien, cuatro señalan a usted. Aleluya. Fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él, el hijo, dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Vamos, vamos, el tío este. Bueno. Pero el padre dijo a sus siervos, saque, el padre ni el hijo das, ni el hijo. Hay palabras, Dios ni te hace caso. Hay oraciones que es que Dios ni recibe. ¿Qué dices ahora? ¿Pero qué dices? Soy pecador, Señor, soy miserable. ¿Pero qué dices? Tuve un error, Señor, pero tú eres mi abogado. Me levanto y sigo hacia adelante. Eso sí. Pero allí a la pena, allí, ay, la pena, allí me flagelo, y allí, y fuerte para que lo oigan todo el mundo. Yo dije, ¿de qué iglesia vienes? ¿De dónde vienes de comer? Cambia de comidas. Deja de ser comer de jornalero y ponte comida de hijo. Escúcheme, vamos allá, venga, vamos para allá. Hoy es domingo. Saque el mejor vestido y traen el becerro más gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Escúcheme, porque este mi hijo muerto era, pero era hijo y ha revivido y se había perdido y se ha sellado y comenzaron a regocijarse. Ahora escúcheme con esto, por favor. Ahora, por favor, abra los ojos, póngase un palillo ahora, un palillo. Mientras este hijo estaba malgastando todos los bienes que el padre le dio, el padre fue a la sastrería a comprar el mejor traje. Mientras este hijo estaba malgastando todos sus bienes, el padre fue al joyero a comprar la mejor joya. Mientras este hijo estaba malgastando toda su fortuna, el padre fue al zapatero a comprar los mejores zapatos. ¿Para qué? Para que cuando el hijo vuelva en casa, pueda seguir disfrutando de todas mis bendiciones. Para que cuando el hijo vuelva, sé que volverá, estoy seguro que volverá, y si vuelve, el hijo pueda seguir disfrutando de todas mis bendiciones. Este hijo pecó, feo, muy feo. Pero con el recibimiento de este padre, el hijo cambió, dijo una cosa el hijo. Pecó y feo, pero cuando el padre lo recibió, este hijo cambió de mentalidad y dijo, yo soy malo, pero mi padre es bueno. Bueno y muy bueno. Es verdad, yo soy malo, pero mi padre es bueno. Bueno y muy bueno. Ahora, miremos ahora por un momento. Al otro hermano. Este sí que no empieza. Al que parecía tan bueno. Al que estaba en la casa. Al que levantaba las manos. Al que requita mamá y shindiri katarama sondra makai. Verso 25 y 29. Y su hijo mayor estaba en el campo, trabajando. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Algunos le ponen nerviosa la música y las danzas. Seguimos. Y llamando a uno de los criados, no fue al padre, fue a los criados.
primer defecto. No fue donde tenía que ir. Fue la gente que no tenía que ir. Vaya a la gente que tiene que ir a hablar. No a la gente que no tiene que ir. Si tiene algo contra Monse, vaya a la Monse. No vaya a la gente a otro a decirle, es que Monse, Kiki, calla. Vaya directo a la gente. Él fue a la gente equivocada. ¿Y qué le dijo a la gente equivocada? Lo puso todavía más equivocado. ¿Qué era aquello? Seguimos. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Vale, venga, sigue. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba, el padre rogándole al hijo. El padre dice, te ruego por mis misericordias que vivas la vida bendecida que mi hijo pagó por tus pecados, olvídate del pecado del pasado, levántate que tengo para ti el mejor anillo, el mejor vestido, tengo para ti la mejor economía, lo tengo todo para ti, por el amor mío, de los ángeles, serafines, levántate, vuelve en sí, vive la vida de victoria que yo te di. Aleluya. Mira. Entonces le voy y sigue. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no viéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito, mentiroso. Se lo dio todo. ¿Le repartió la herencia, sí o no? Primero, el hijo adentro era un mentiroso. Ya, no tenía una, ya tenía, era un soltaba mentiras. Para gozarme con mis hijos. Sigue, pero cuando vino este tu hijo, número, segundo problema, era un despreciativo, vino este tu hijo, no vino mi hermano, este tu hijo, que ha consumido sus bienes con rameras. ¿Quién dijo que gastó con rameras? Lo dice él. Número 3, acusador. Un acusador. Número 1, mentiroso. 2, despreciativo. 3, acusador. Pregunto, si él sabía que estaba con las rameras, ¿por qué no fue a buscarlo? Si él sabía dónde estaba con rameras, ¿por qué no fue a buscarlo y trajo de nuevo a casa? ¿Por qué no fue a buscarlo? Número 4, indiferente. Me importa un comino que haga. Mentiroso, despreciativo, acusador, indiferente. El hijo menor dijo, yo soy malo, pero mi padre es bueno. Ahora el hijo mayor está diciendo, yo soy bueno y tú, padre, eres malo. Esto que está diciendo, yo soy bueno, jamás te fallé, siempre he trabajado. Y nunca me diste ni un becerro, nunca me diste para celebrar fiesta. Está diciendo, yo soy bueno y tú eres malo. Esta parábola siempre la enfocamos para el hijo menor. Pero esta parábola es más para el hijo mayor que no para el menor. A mí si me dieran a escoger entre los dos hermanos, yo me quedo con el menor. Yo me quedo con el menor. Porque prefiero saber que he hecho las cosas mal, pero mi padre es bueno, que decir yo soy bueno, mi padre es malo. Mucha gente dice, yo soy bueno, pero Dios es malo, porque no me merezco esto que me ocurre. ¿Qué estás diciendo? Yo soy bueno, pero Dios es malo. Mucha gente en las iglesias está diciendo, yo soy bueno, y mira lo que me ocurre. Y en cambio que él llegó a la iglesia, vino con la droga, vino hecho un desastre, y mira, el mejor trabajo, mira que ya está sirviendo, está predicando, está diciendo, yo soy bueno, pero tú eres malo. En cambio, el hijo mayor dijo, es verdad, yo soy malo, pero tú eres bueno. Entonces se le reveló la segunda parte. No lo merecía, pero en Dios todo lo puedo. En Dios, no importa el pecado que cometí, en Dios soy merecedor de lo mejor, porque Él pagó por mis pecados. Gloria al Señor. Aleluya. Aleluya.
Podemos ser gente en la iglesia, pero ser como este, juzgando, siendo gente indiferentes, acusadores, despreciativos. Pero en cambio, este chico que se fue, pero cuando volvió en sí, el Padre tenía todo para él. Y Dios tiene todo para ti en esta mañana. Todo tiene para ti en esta mañana. Concluyo. Usted decide qué clase de comida comer en Cristo Jesús. ¿La comida de los jornaleros? ¿Pan? ¿O comer la comida de los hijos? No importa si usted cometió errores en el pasado. Usted es un hijo de Dios. Tiene un padre y un buen padre. No deje el diablo le haga creer que usted no es merecedor. El diablo siempre le hará creer que usted no merece nada. Pero no importa que usted cometió errores en el pasado o en el presente. Su padre sigue siendo padre. Y una vez usted pide perdón, usted es merecedor de la comida, de los mejores cabritos, de los mejores becerros. Usted es merecedor de la mejor economía, de la mejor salud, de la mejor familia. No importa, porque usted tiene que ver a Dios como un padre bueno. Nunca más lo vea como un padre malo. Véalo como un padre bueno. Que no importa lo que pase, no importa lo que ocurra, Él me levante y me diga, vamos, tú puedes, tú sirves, vamos hacia adelante, porque yo morí por ti. Y no importa, tú eres lo mejor para mi vida. Por favor, si tuviéramos una revelación del amor de Dios en nuestras vidas, si hoy tuviéramos una revelación del amor de Dios, de nuestro Padre, que es un Padre bueno, nos enamoraríamos tanto de Jesús, nos enamoraríamos tanto de Jesús, que nuestra vida nunca más sería igual. Si tuviéramos una revelación de este Padre, de este Dios, nos enamoraríamos tanto, como hablaba Joel, tanto de Jesús, que ya pondríamos mano en esta área, en esta área, en esta área, porque miraría el faro del amor y este faro me dirigiría por el camino correcto. Y en este caminar correcto, la fe se activaría y caería el mal carácter, caería la enfermedad, caería esta situación, esta crisis. Cuando yo miro, veo mis errores, pero miro el amor de Dios. Que me dice, Manolo, te amo, tú vales, tú sirves, te saqué. Pagué un precio por ti muy alto. Y estoy mirando el faro del amor. Y empiezo a activar mi fe. En esta fe empiezo a caer mis errores del pasado. Empiezo a caer errores. Empiezo a caer defectos. Empiezo a caer complejos. Empieza a caer todo lo equivocado. Y hoy, mejor que ayer, mañana, mejor que hoy. Y cada día un poco mejor. Y llega un momento, wow, que me enamoro tanto de Jesús. Tanto de Dios. Tanto de su amor. No importa, su amor me ama tanto. Que por este amor vale la pena dejar las drogas. Dejar las críticas, dejar la acusación, dejar la ignorancia y levantarme y decir, voy a ser este cristiano. No solamente salvo, yo voy a experimentar el amor de Dios en mi vida. En esta mañana, si usted quiere, usted está aquí por primera vez y usted dice, yo quiero que este amor de Dios entre en mi vida. Entre en mi vida esta mañana este amor. ¿Por qué no levanta la mano? Nadie le va a ofender. Nadie le va a juzgar. Pero Dios es un buen... Quizás usted ha tenido una imagen de Dios. Un padre lejano. Un padre esquivo. Un padre que no te hace caso. Pero Dios te dice, yo te amo. Y soy un buen padre. Quizás estás lejos. Pero hoy puedes acercarte a Dios. Y decir... Señor, aquí vengo con mis defectos, con mis errores, con mis problemas. Y Dios sigue siendo el Dios de la misericordia, del perdón. Y Dios tiene para ti en esta mañana el mejor vestido, el mejor anillo, los mejores zapatos, para que te vistas con el poder de Jesucristo,
con el poder de la fe. Y tu vida, y tu vida, y tu vida que da tumbos por el mar de este mundo. Tu vida nunca jamás sea la misma. Te sientas realizado, realizada. Y solo puede hacer el amor de Dios, que hoy te llama a la puerta y dice: si me dejas entrar, yo entraré, cenaré contigo, comeré contigo, y todo lo mío será tuyo. Se terminó el tiempo de la escasez, se terminó el tiempo de la enfermedad, es el día de tu milagro. Si lo puedes creer, levanta tu mano, ponte en pie, levanta tu mano y vamos a orar por ti. Aleluya.